Fotografías del municipio de Guadalupe se exhiben en la Fototeca Zacatecas, mismas imágenes que datan de épocas antiguas en las cuales se resaltan las costumbres, vestimenta y principales actividades de los guadalupenses de los años 1840 y 1960. Así lo dio a conocer el encargado de documentación de dicha institución, Jaime Robledo. Sí, Guadalupe en Imágenes 2012 es el resultado de un concurso de fotografía antigua convocado hacia finales del año pasado y principios de este, en colaboración con el Ayuntamiento de Guadalupe. Había la necesidad, pues, de recuperar un acervo fotográfico histórico que abarcara los años de 1840 a 1960, es decir, más de un siglo, para recopilar este acervo histórico, tanto en el área del retrato, de la arquitectura, del paisaje, de las festividades, de las tradiciones y que englobara todo este municipio. Misma exposición que tiene como objetivo resaltar el acervo cultural del municipio, así lo mencionó el titular del área de documentación de esta institución. Además, resaltó que la respuesta por parte del público fue buena, pues se recibieron más de 250 fotografías. En este concurso convocado por el Ayuntamiento y la Fototeca, y se recibieron cerca de 250 fotografías en todas estas categorías, y se hizo una selección por parte del jurado de 50 fotografías que ustedes están viendo aquí, sintetizan todas las recibidas que aportaron 34 concursantes, ¿verdad? Finalmente, Jaime Robledo invitó a toda la ciudadanía zacatecana a que asista a la Fototeca y disfrute de la exposición Guadalupe Antiguo. Entonces, todo esto es un viaje en el tiempo prácticamente que ustedes, estoy seguro, toda la familia, de los niños, adolescentes, hasta los adultos, se van a divertir mucho evocando cómo era el paisaje. Con imágenes de Alberto Núñez para México Explorer, Alejandra de Ávila.